Un buen día, ahora vamos a ver cómo migrar de ArcMap a ArcGIS Pro. Una de las primeras diferencias que podemos notar es al crear un nuevo documento o al iniciar la aplicación. En general, nos va a grabar los datos en ArcMap dentro de una geodatabase. En cambio, ArcGIS Pro, para iniciar por primera vez, me pide ingresar los datos de credenciales de una cuenta de ArcGIS Online. Ingreso los datos de mis credenciales y de esta forma puedo acceder a ArcGIS Pro. Es por única vez o cuando me desconecto de internet. En la pantalla de inicio de ArcGIS Pro podemos abrir los proyectos recientes o crear nuevos. Por ejemplo, si voy a crear un nuevo proyecto, aquí en esta pantalla me pide un nombre de un nuevo proyecto que se va a almacenar en la carpeta de documentos de usuario. Aquí va a almacenar geodatabases, toolbox y demás información que requiera. La extensión del archivo del proyecto es APRX. A diferencia de ArcMap, que tiene MXD. Si bien dentro de ArcGIS Pro se puede importar MXD, no se puede hacer lo mismo con los APRX dentro de ArcMap. Aquí le voy a cancelar porque también puedo iniciar un nuevo proyecto sin crear una plantilla y esto lo puedo guardar después. Referente a la interfaz, en ArcMap tenemos las herramientas o funciones dentro de menús, como pueden ver, y también a través de paneles, como es el Arc Toolbox, el catálogo y demás paneles, bueno, que los usamos continuamente. En cambio, en ArcGIS Pro tenemos una cinta de opciones que está agrupada por pestañas que almacenan las funciones o procesos de ArcGIS Pro. Y a su vez, cada una dividida en grupos que nos permiten acceder con mayor facilidad. Y también tenemos los paneles. En ArcMap, para cargar capas, hago clic con el botón Add Data. Pero acá hay que hacer una conexión a las carpetas. Es decir, si no tengo conectado el disco duro C, en este caso, no puedo acceder sin antes no haber hecho una conexión. Es decir, debo conectar el disco C, por decir, para explorar la información. Entonces aquí como ya tengo la conexión de algunas carpetas, puedo acceder fácilmente. Por ejemplo, curvas. En cambio, en ArcGIS Pro puedo acceder directamente a cualquier archivo espacial sin la necesidad de crear conexiones. Inclusive me lee directamente si tengo un flash memory conectado sin necesidad de hacer conexiones, aunque también permite hacer conexiones. La carpeta curvas. Damos OK y me carga. Referente a la edición de capas vectoriales, por ejemplo, en ArcMap, para editar esta capa de curvas de nivel, en la barra Editor debo hacer clic en Start Editing. Y de esta forma se me activa el modo edición. Y una vez que, por ejemplo, realice determinado cambio, agregue, cambie la forma, mueva, debo culminar en Editor con Stop Editing. Aquí me va a pedir si quiero grabar o descartar los cambios. Entonces no quiero grabar esos cambios. Le doy no. Mientras que en ArcGIS Pro, para modificar, selecciono la capa, voy en el menú Edit y directamente puedo poner clic en Modify, por ejemplo, Move, y puedo modificar cualquiera de los elementos. Puedo modificar aquí o en la tabla de atributos directamente. Y cuando ya termino la edición, puedo hacer clic en Clear. Y puedo guardar o descartar los cambios. En este caso voy a descartar. Entonces aquí me dice si quiero descartar todas las ediciones. Le digo que sí, que no quiero guardar. Regreso a su posición original. Ahora, en cuanto a las herramientas de geoprocesamiento en ArcMap, el Arc Toolbox es uno de los más usados. Y bueno, están distribuidos de esta forma. Pero en ArcGIS Pro también lo podemos encontrar de la misma forma. Si bien en ArcGIS Pro, por ejemplo, en el menú de análisis, podemos encontrar gran cantidad de herramientas de geoprocesamiento. También si hacemos clic en análisis, en la pestaña análisis, en Tools, vamos a tener el panel de geoprocesamiento, están los favoritos, y en el Toolbox con la misma distribución que tenemos en ArcMap. Exactamente igual. Cabe mencionar que casi ya todas las herramientas que están en ArcMap ya están en el Toolbox de ArcGIS Pro. E inclusive, las nuevas funciones o nuevas herramientas solamente se están agregando en el Toolbox de ArcGIS Pro.
Ahora, una función muy importante referente a gráficos, por ejemplo, al GIF Pro los puede hacer directamente con la información de la tabla de atributos. Si abro la tabla de atributos, Attribute Table, por ejemplo, gráficos referentes a la altitud, puedo hacerlos con clic derecho sobre la capa en Create Chart y tengo un sinnúmero de opciones, por ejemplo, un histograma para ver cómo está distribuida la altitud. Aquí selecciono la variable, en este caso el contorno, y vamos viendo cómo me genera los gráficos y puedo ir personalizando con diferentes opciones. Ahora, referente al diseño de impresión, en ArcMap tenemos la vista actual, que sería el Data View y el Layout View para la edición e imprimir el mapa. Hago clic en Layout View y ya me muestra automáticamente lo que estoy viendo en el Data View. En cambio, en ArcGIS Pro debo crear un nuevo layout. Para eso me voy a la pestaña Insert, Nuevo Layout. Por ejemplo, acá en A4 selecciono vertical y me crea una nueva pestaña. Entonces, para ingresar en la vista actual, el mapa debería importarlo como un frame. Aquí en Map Frames, hago clic en Map Frame y lo seleccionaría y lo dibujo. No es como en ArcMap, que directamente me muestra la vista actual del Data View. Ahora, referente a la simbología, puedo hacer en el layout o en el mapa. Por ejemplo, para las capas vectoriales, hago clic en el icono y directamente me abre un panel con los estilos que contienen diferentes símbolos. Y estos son diferentes a los que tiene ArcMap. Por ejemplo, puedo seleccionar este que dice Triple Yellow Black. Y aquí en las propiedades puedo configurar este símbolo con diversas opciones. En cambio, en ArcMap, cuando hago un clic sobre el símbolo, me abre una ventana emergente en la cual puedo seleccionar los diferentes estilos. Aunque gran parte de estos estilos los podría agregar en ArcGIS Pro descargando el archivo de Styles para el GIS Pro. Otra cosa también referente a la grilla o las cuadrículas. Por ejemplo, en ArcMap tengo un asistente en el cual hago clic derecho, propiedades, voy a grid, nuevo grid, selecciono el tipo, voy siguiente, puedo personalizar. En cualquier momento le doy a aplicar y ya me crea una grilla. En cambio, en ArcGIS Pro, esto lo puedo hacer en el layout directamente insertándolo. Selecciono el map frame, voy en el layout, insert, y acá donde dice map frame hago en grid y tengo diversos formatos de cuadrículas o grillas para aplicar directamente. Y la personalización es diferente. Por ejemplo, hago clic derecho sobre esta grid en las propiedades. Y acá me da diversas opciones para personalizar. Aquí puedo personalizar la grilla. Y en general les puedo decir, bueno, que ArcGIS Pro en realidad tiene más funciones. Trabaja en 64 bits. Y todo lo que lo hacen en ArcMap prácticamente lo pueden hacer de mejor manera dentro de ArcGIS Pro. Si ustedes dominan ArcMap, fácilmente podrán migrar o adaptarse a ArcGIS Pro. Por ejemplo, en un proyecto ya elaborado, ya trabajado, por ejemplo, acá tengo una tabla de contenidos del catálogo, tengo las bases de datos, puedo trabajar con diversos mapas, pueden ver diversos mapas. Es una gran ventaja, es lo que no se podía hacer en ArcMap, no se podía tener varios MXD o varios proyectos, varias vistas, y también tengo diferentes layouts. Como podrán ver, inclusive acá puedo agregar una mayor cantidad de frames de los diferentes mapas que tengo, por decir. Y con esto puedo tener un mejor diseño cartográfico, mucha potencia en sus herramientas, mayor facilidad, versatilidad. Y bien, esto es lo que les quería mostrar de una forma muy general. Espero que sea de su agrado. Si les gustó, no olviden darle una manito arriba a este video, compartirlo y suscribirse al canal. Muchísimas gracias.